Visita Diamond System, la tienda número uno de informática de Argentina, con un servicio de primera y envío gratis a todo el país. Un unboxing de Modern Horizons 2. Pucha, qué bomba ese set para abrir cartas. Qué locura. Bueno, mira la cantidad de bomba atómica que se puede abrir ahí. Sobre todo porque tampoco... yo no sé los que siguen los precios de las cartas y todo, ¿no? Pero, ¿cómo están los precios de las cartas nuevas, digamos? No, debe ser una locura, al menos. Bueno, el Tito. ¿Hacemos por Speak Tito? ¿Ya fue todo? ¡Wow! ¡Qué pack horrible! ¡Horrible! ¡Nada! Nada que vos digas, este es un buen First Pick. Este naipe no está mal, pero es un pomo. Todo esto es todo filler realmente. No son cartas que te quieren hacer como jugar un arquetipo puntual. Esta carta tampoco, la verdad. El Manatai. O sea, me divierte el Manatai, pero... nada más. ¡Wow! ¿Qué hacemos en este pack? La verdad, no me preocuparía, digamos, terminar no jugando el cualquier cosa que pillemos acá. Tremendo, ¿no? Tremendo, ¿no? Perder el primer pick, igualmente. Y este bicho está bien, pero este bicho no es de mono red. Para jugar en ramp, ¿no? Esta carta está buena, pero la verdad, o sea... lo harda. O sea, esto gana el partido, ponele. Pero tiene un arte increíble esto, ¿no? La verdad voy a agarrar el Manatite, porque honestamente es la carta más divertida para jugar ahí. No sé qué vamos a terminar jugando, pero... Manatite me gusta. Prima del Command... ¡Qué linda carta! No recuerdo la última vez que casté un Primal Command. La última, ¿no? La última vez que hayamos jugado Cubo en Magic Online, ni siquiera me acuerdo si jugamos Primal Command. Sí, el Tito está bueno. Vamos a agarrar el Primal Command y ver qué pasa. Linda carta. Si no sería el Command, el mandato de Silumgar, que es fuertísimo también, pero... a ver qué pasa, a ver qué pasa. Que descanse mano ahí. ¿Es ilegal en histórico? Así es. Así es. Entonces, si vamos a jugar dictado primordial. Qué buen comando este, ¿eh? Parece que no es muy fuerte, pero es muy fuerte, realmente. Rompimos todo con oposillo, ¿no? Qué lindo. Esa carta sí que no va a salir nunca acá. Pues se supone que una gran carta para jugar en un mazo verde es esta, ¿sí? Voy a ir por acá. Vamos a jugar al mejor de 3 ahora, así que tengo un poco menos de cagazo de jugar verde en mejor de 3. El Polucranos es lindo cartón, ¿eh? El Polucranos es muy fuerte. Muy fuerte. Muy buenas cartas en este pack. Wow, los dos comandos. Estas cartas son buenas también, pero me parece que voy a agarrar el Polu, ¿eh? El Polu es un buen cartón, realmente. En cubo. Es un sólido drop 4. Lo puedes jugar en turno 3. Si rampeas. Pega mucho. Es removal. Buena carta. Olvídense de esto por ahora, ¿sí? Olvídense de esto por ahora. Está rica la cerveza. La verdad que, o sea, el primer vaso que tomé no me pareció muy buena, digamos. Es una, la verdad que no... una cerveza de barrio de acá. Pero... ahora cada vez me parece más rica. El primer vaso no me parecía muy rico. Ahora ya me está pareciendo más rica. No sé si es por el paladar, si te acostumbra o qué, pero... pero me parece un poco más rica, ¿verdad? ¿Habían dicho algo de la espuma de la cerveza por ahí? ¿Qué pasaba con la espuma de la cerveza? ¿Cómo era eso que comentaron? Sí, no, es una cerveza. Ahora cada vez que me ría, tipo... todos los días acá me estoy riendo todo el tiempo. Ahora cada vez que me rían, encima me estoy riendo por la cerveza. Y las arañas podría ser. Esto es muy picante. Este arquetipo no sé cómo lo... ¿saben qué voy a hacer? Voy a agarrar este cartón. Porque vamos a jugar mejor de 3. Mejor de 3, este tipo de cartas son un poco mejores. Y teniendo un Polucranos, es una buena excusa. La Zika podía ser también. No, es una cerveza artesanal, pero acá de la ciudad de acá de la ciudad donde vivo, digamos. Cerveza artesanal platense, dice. Araucaria se llama. No la había probado nunca. Digamos, fui a comprar unas cositas así. Y digo, ah, mira, bueno, me llevo una de estas, a ver qué onda, ¿no? Y no está mal, ¿no? No está. Vivo en La Plata. La Plata es la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires, acá en Argentina.
Y ya fue. Ya fue. Si vamos grande, vamos a lo grande. Y aparte tenemos un Manatite ahí, como excusa. La tierra es muy buena. Esto es muy bueno también. Pero honestamente me parece que esta carta es muy buena. Es muy buena esta carta. Es... Sobre todo si terminamos con un mazo que tenga tipo... Si encontramos el oráculo, por ejemplo, de Mulasha, que queremos jugar 18 tierras, sí o sí. Tal cual, fui a comprar una, ¿viste? Fui a comprar unos tomates, unas manzanas, todo, y te volvés con una... Volvés con la tomate y la manzana también, pero te llevabas puesto una... Una cerveza en medio también. Wow. Ok, a ver. Porque por el momento tiene pinta que esta carta no hace nada en nuestro deck. Esta es una buena carta de Cyborg también. Y la verdad que el resto de los naipes no tiene pinta que sean muy buenos para nosotros. Esto está bueno también, pero creo que esta carta es una muy buena carta de Cyborg. Puede ser main deck también, ¿eh? No digo que no. De hecho la voy a dejar acá para acordarme que la tengo. Un poco peor en lo que estamos haciendo de main deck porque no somos un mazo muy proactivo ni nada, ¿no? Estamos queriendo jugar cosas chanchas. Pero esta carta jode a los mazos Sacrifice, ¿no? Jode. Jode. Este dicho maná jode. El decano de las venas. Y la otra es la decana de las raíces. Decano de las venas. ¿Cómo de arroz? La verde negra de arroz. El autocorrector ahí te... Tremendo. ¿Qué es esto? A ver qué estamos escuchando. Esperen que... no sé qué estamos escuchando. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Qué locura este set, Modern Horizons, para abrir cartas. Qué locura. La cantidad de bombas atómicas que hay ahí, por Dios. Bueno, Shockland no está mal. Y esta tierra no está mal tampoco. Creo que en general las Shockland son un poco mejores, porque te quedan los dos colores ahí. Y no tenés que elegir uno de los dos. Así que voy a ir por la Shockland. Así encontramos un par de fuentes gratis de blanco, cosa que explayemos el Mirari. Esto no sé si lo vamos a jugar todavía, pero podemos. Ah, pará, a ver, no escuchaba. Mira, y no reconozco este tema. Tengo que volver a ver, todavía no vi la última parte, lo último que salió. Pero para ver la última parte, la última temporada, quiero volver a ver todo otra vez, pues lo vi hace mucho tiempo ya. No tanto tiempo, pero no tengo todos los detalles tan frescos. Me gustaría volver a ver, aunque sea la última parte, para entrar bien en tema otra vez, con todo lo último que había pasado. No, spoiler, nadie tiene ningún spoiler de nada, se comporta todo el mundo ahí. Y jugando verde esto es un poco peor, la verdad. Lo voy a agarrar, porque quizás, pero no es necesario en verde esta. ¡Wow! Eso acá. La nada misma. Esto puede ser en universo, con algunas cartas. Nadie, absolutamente nadie spoilea nada, ¿eh? Ok. Esto dio la vuelta, en serio. Dictado de Prisma. La única carta que no podemos pillar acá, que es una bomba atómica, dio la vuelta. Ok. Muy mala señal, ¿no? Porque, o sea, significa que esa combinación de colores está abierta 100%. Y es lo último que podemos agarrar. Ya perdimos ese tren nosotros acá. Está perdido, pero mal, realmente, ¿no? ¿Qué va? ¿Qué onda, Cefa? ¿Cómo ves hoy? Ok, bueno, entonces, ¿qué estamos intentando hacer? Tenemos un core de un mazo verde fuerte, que está bueno. Tenemos un par de cartas para rampear, el Primal Command, una Hydra, Polucranos, una Ira, un Drop 2, no está mal, pero nos falta muchísimo. Vivian es la mejor carta del pack, me parece que incluso mejor que el Gárgaroth realmente, en muchos partidos, sobre todo el mejor de 3. Pero es otro Drop 5, la verdad que me rompe un poco las bolas. La voy a agarrar igual. A la vuelta, si no vuelve el Gárgaroth, de última agarramos la Triland en ese pack.
Ok, Garruk no está mal. Creo que Garruk es mejor que Karn en este mazo. Podría agarrar la Dual, pero la verdad que prefiero agarrar un Ok. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que los Planeswalkers, hay unos partidos en los cuales los Planeswalkers son bastante flojardos. O sea, los Planeswalkers son medio malos para defenderte contra agro y son medio lentos a veces para jugar otros partidos también. Entonces es como que, ojo, de sobrecargarnos de Planeswalkers acá. No estamos viendo nada para nada para rampear tampoco. No, Lily no tiene nada que ver acá, chicos. Lily sí no tiene nada que ver. ¿Sabes qué estoy pensando? Y si agarro el turno extra, siendo que azul estaba. Además, azul no estaba abierto. El Prismático Man vino y había cartas rojas. Pero esta carta es muy buena. ¿Saben qué? Antes que una tierra de estas, prefiero tener este pick por las dudas a ver qué pasa. Porque puede ser que terminemos acá. Porque piensen que no estamos jugando negro todavía, necesariamente. La verdad, muy tentado agarrar una de estas cartas. Voy a agarrar esto porque dentro de todo es rampeo y nos está faltando rampeo por ahora. Pero no está claro. Mirá vos. Es que puede ser. O sea, esto fue potencial, ¿sí? No voy a agarrar el Felipe igual, pero Cleansing Nova es un buen cartón. Otro drop 5, ¿no? Pero quizás un mazo que puede jugar más iras. Jugarlo. Y lo que pasa es que contra control nos van a matar teniendo todo esto. Pero como podemos jugar, como estamos jugando el mejor de 3. Puede ser, bueno. A ver qué viene. Entonces, no, azul no está abierto. Está perfecto. O sea, azul no está abierto. La combinación Prismari está abierto. Última y algunas cartas rojas dan la vuelta, pero azul no está abierto para nada. Qué loco. Hasta podemos llegar a meter Monokeruga, ¿no? Porque tenemos la Hidra y la queremos jugar sí o sí. Ok, bueno, vamos a agarrar la piedra teniendo drop 4 y drop 5, que no está mal. Esto es muy fuerte. O sea, si azul no está abierto, ¿qué mazo azul no quiere jugar? Bueno, algunos no quieren jugar esto, quizás. Tenemos Primal Command, tenemos Cleansing Nova. Esto se exilia, ¿no? Esto es muy fuerte también. Pero tiene pinta que no. Sword to Plashers tampoco está mal, ¿eh? Un poco peor en este deck, pero puede ser. Puede ser. O sea, lo que tiene ahora estamos intentando ir con el blanco de Main Color y splashear el negro para Polucranos. Y esta carta que es un buen splash de 6 maná. Ok, puede ser. Puede ser, no está mal. Honestamente no está mal. Esto podría agarrarlo también. No, no hace nada todavía, pero ahora que estas cartas tampoco. Puede ser. O sea, que no tenemos modo de forma de descartar bichos para revivirlos, pero en algún partido. Entonces olvídense de esto por el momento, ¿sí? No, no, esto no. Un pick potencial por las dudas, si sucedía. Sí, la Priest obviamente igual tampoco iba a entrar en este mazo. El mazo lo que tiene que estar pinchado por ahora, ¿sí? No tenemos. Mirá vos. Bueno, a ver con el perro. El quilombo. El perro es medio gratis. El tema del perro. Fíjense lo que está pasando. Tenemos un mazo midrange con cartas decentes, pero no hay nada que lo ate al deck. No tenemos buena curva para rampear. Tenemos un par de Planeswalkers medio lentos ahí nomás. Volvió a la tierra. Tenemos el Mirari's Wake, pero no tenemos nada para abusar del Mirari's Wake tampoco. Quizás la Hidra. El Polucra nos va bien igual. Está pinchado, ¿eh? Tenemos que encontrar. Mirá, el Mayhem Devil dando la vuelta al pack. El perro dentro de todo no es una mala carta porque el perro con que tengas un par de bichos en curva como para protegerlo, tipo, vos tenés, no sé, tenés un mazo verde que acelera con elfos, pero que no tenés el elfo de Llanowar, arrancás a acelerar en turno 2. El perro de turno 1 está bueno, te protege el acelerador de turno 2.
Puede ser un top deck horrible, obviamente, pero Incurva el perro es... El perro es muy bueno. La verdad, esta carta no creo que la juguemos. No es necesaria. Agarra el drop 2 por las dudas. Esto es por las dudas también, ¿eh? No creo que... ¡Oh, wow! El marco de los anteojos. ¿En serio, casa? Agarra el marco. No, es negro. Son negros los lentes. Son negros. Y ahora, la verdad, o sea, no tenemos nada para aprovechar esto. El mazo es ultra conjuro tap out. Fuerte. Cromlech es una buena carta, pero fíjense que tampoco tenemos muchas criaturas como para usar Cromlech realmente. Otro Planeswalker, la verdad que no me interesa. Esta carta no me importa. Esto no estaría mal si no fuera, pues no tenemos nada para rampear con tierras. Nada. Estoy más cerca de agarrar el Centinela que agarrar otra cosa. La verdad, me parece que es lo que más necesita este deck por ahora. Bueno, Hornet Queen puede ser. Hornet Queen es una win condition. Voy a agarrar la Hornet Queen y a la vuelta agarrar el Castillo Verde. Necesitamos algo para ganar los partidos también, fuerte. Mirá vos. Y pasa, esta carta es otro drop 5. O la predicción. La predicción. Otro drop 5, medio... Medio como que se empasta, realmente. Realmente. Quizá podría agarrar el... Esa, hermano. Voy a hacer así. Voy a agarrar el chamán, porque puede ser que lo juguemos. ¡Esa, hermano! Gracias, Efa, ahí, por esas subs. De repente empezó a disparar el cuello. ¿Qué pasó acá? Gracias, Efa, hermano, por esas subs, ahí. Gracias por las subs regaladas. ¡Qué locura, hermano! Gracias, bro. Mira, Boti, Diegulis, Obagat, Wolf y Bionic se llevan una cordata ahí en el quilombo. Gracias, Efa. Gracias por, esas subs ahí. Muchas gracias. La verdad que no sé cómo se juega el Valky, pero supongo que hay un mundo. Esto está bueno también. Gracias, hermano. Gracias, Javi, también por ese resubazo ahí. Sí, el tren a veces arranca, no sé. El tren también está... A veces pavea un poco. Es como que a veces se activa todo tarde. ¿Ves a esta? Por ejemplo, ahí se prendió. Gracias, Pari, también por ese resubazo. Gracias, chicos. A veces Twitch tarda, no sé, como... Mira, nivel 3 estamos, de chuchuchu. Bueno, chuchuchu, ¿cómo ganamos el partido con este deck? Una idea, o sea, es un mazo muy fair este, honestamente, ¿eh? Súper fair. Gracias, Dami, también, por ese paraimazo ahí. Gracias, chicos. Todos los que sean sub nuevos y quieran, acuérdense que pueden vincular su cuenta de Discord con su cuenta de Twitch para aparecer como subs en el Discord también. Es muy fácil, son dos clics nada más. Que no está en Discord, comando Discord en el chat y se suma. Ok, bueno. Ok, vamos a intentarlo. Honestamente creo que hay cierta justificación para terminar intentando esto. Ahora que tenemos la Hornet Queen... La verdad, tenemos esta carta que está buena en esto también. Vamos a intentar ir por este lado. Esto también vuelve al cementerio. Nos quedó medio de casualidad esto, pero la verdad... Tenemos buen fixing dentro de todo. Va a quedar medio partido al Diom, ¿eh? Pero esto lo podemos jugar también. Ahora vemos cómo terminamos.
de armarlo. Ok, esto es una trila en el quilombo, no está mal. ¿Qué volvió acá? Ok. Ok, wow, quizás el dictado sea mejor que esto en este deck. Puede ser, la línea no me interesa. Command de Dreadhorde volvió. Oh, wow. Este mazo puede jugar esta carta tranquilamente. Ah, no. ¿Por qué volvió Command de Dreadhorde? La gente no tiene respeto por esta carta. Es increíble lo que pasa en la vida. La carta gana sola el partido. Yo no puedo creer que nadie termine con un deck que la pueda aprovechar. Nosotros podemos, ¿eh? Este mazo puede jugar esta carta. No vamos a jugar todo lo que está acá así. Y ahora vamos a ver. Mirá vos, si esto es muy bueno acá también. En el quilombo. Si nos vamos a. Sí, ok, bueno. Terminamos de casualidad en un lugar que no queríamos terminar. Y no es perfecto el deck. Ahora lo vamos a armar de cero, ¿sí? Para que vean cómo, en dónde terminamos y por qué terminamos ahí. No lo planificamos. Medio que el tercer pack se terminó dando. Tenemos que ver el tema de la base de maná. Es que no agarramos ni un ramp que fixee. Ni un cultivate. No apareció ni un nada para fixear. En ese sentido, increíble. Vamos a tener que contar las tierras como de manera natural. Pero me preocupa. Entonces, ¿en qué terminamos? Terminamos en esto, miren. Vamos a sacar todas las cartas. Así lo podemos jugar de cero para que se interprete en, digamos, cuál va a ser el plan, por así decirlo. Entonces, por un lado, ¿en qué terminamos? Por un lado, terminamos en Proveedora de Suturador, Chamán de la Fauna, Dictado de Flor Marcitus, Recuperación Truculenta. Por un lado, ¿no? Si no me equivoco, no me estoy perdiendo más nada que haga esto. Son cuatro cartas, que no está mal, cuatro cartas. ¿Con qué acompañamos esto? Unburial Rites. Con Hornet Queen, Polucranos, que viene del tacho. Esto lo vamos a jugar. Obvio que Command de Dreadhorde lo vamos a jugar también. Esto viene del tacho. Esta carta no está mal tampoco con Eternalizar. Es dentro de todo un drop 2 decente para un mazo que va a crear bichos. Sobre todo que vamos a jugar esto. Vamos a tener como un deck que va a aprovechar el cementerio un poquito. Mezclado con un mazo Midrange, Planeswalkers. El tema es ver cómo acomodamos la base de maná, lo único acá. Porque tiene pinta que, ahora habiendo agarrado estas cartas, el blanco termina siendo el splash solamente para un par de naipes, nada más. Entonces esto lo vamos a jugar, esto lo vamos a jugar. No, que tenemos 18 cartas ahí. Y ya tenemos win condition fuerte, ¿no? Tenemos un plan de juego, tenemos buena interacción. No volvió el castillo verde, qué lástima, ¿eh? Castillo verde hubiera estado lindo en este deck. Este mazo, creo que ahora este deck puede aprovechar un poco mejor este bicho incluso. Sí, esta carta no está mal. Ahora se puede jugar de main deck tranquilamente acá. ¿Qué onda, Bata? ¿Cómo ves ahí? Hasta podemos jugar Obelia y tenerlo bien pegado contra el piso el deck. Cosa, porque como no estamos rampeando realmente, ¿no? ¿Qué tenemos acá? Tenemos esto. Este Mirror que se puede jugar quizás en este mazo. Dentro de todo, me parece que se puede jugar porque tenemos buen early. Y el dictado de Prismari, que es medio como bomba atómica gratis, ¿no? Me pelo en esta, de forma no me hago cargo. Se ve bastante bien igual el mazo, ¿eh? Ojo que se ve mejor de lo que creí incluso. En un momento agarré el Valky pensando que quizás podíamos jugarlo como un drop 2 y tener alguna fuente de rojo gratis. Tenemos el Centinela, nada más, que agregue rojo gratis. No tenemos ninguna dual que agregue rojo y una montaña no voy a poner. Esto podría ser, pero el caballero podríamos, pero me parece que no tiene mucho que ver. Prefiero jugarlo de Cyborg, me parece. Me parece. De esta forma estamos explayando blanco solamente para Mirari's Wake. Y para la retro del Ritos. Sí, podemos jugar así, 23 y 17 y está bien. La verdad, les digo. Nada mal. Hasta podemos jugar esta tierra incluso. Esta tierra también, obvio. Y jugamos así. Así, así y así. Y tenemos una, dos, tres fuentes de blanco. Con una llanura son cuatro. Y esto agrega maná de cualquier color. Son cinco para solo dos cartas. Este mazo está bien, ¿eh? La verdad que este mazo es mejor de lo que creía que iba a quedar. Porque
Tiene un plan de juego, tiene buena interacción, la curva no está mal. No vamos a perder por... Acordate las básicas, dice Nico. No vamos a perder por salir sin jugar nada en los primeros turnos. Tenemos Command de Dreadhorde y formas de ganar vidas también en el deck, que es muy importante. No está mal, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y de esta forma son 6, 7, 8, 9, 10 verdes. Ni 10 verdes no me gusta, ¿eh? Quiero jugar una fuente más, me parece. Pero eso me dejaría con 3, 4, 5, 6, 7 fuentes de negro nomás. Sí. Está mal tampoco. ¿No? Estas tierras básicas no se consiguen más. Más. Fue una época en la cual estaba Teros. Se podían conseguir enteros. Y después nunca más. Algún día quizás saldrán en el store o en algún otro evento para volver a conseguirlas. Pero no. Y me dice que loco porque desde ese momento hasta hoy que seguimos jugándola, yo no dejé jugarla nunca. Hasta que un día se transformaron en wow, esas tierras, ¿no? Era como... Dale, siempre la misma tierra. Y un día, wow, esas tierras, ¿de dónde salieron? Iba a pasar el tiempo eventualmente y iban a ser como, ¿no? Iban a ser especiales. Antes eran... Sí, eran caras esas, pero son únicas, realmente. Este draft está ganado. Este mazo es perfecto. ¿Qué es esta cosa? ¿Dónde están los drop 1 y los drop 2? Acá. Mulligan a 5 no voy a hacer. En todo caso, el oponente, si no sale muy rápido, jugamos un partido. Ok. Ok. Tenemos muchas cartas de 1, de 2. No, acá quizá podría. Pam 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 pam. Oh, wow. Qué temardo, por Dios. ¿Qué onda, bro? ¿Cómo ves hoy? Las de Yamzar están buenas también. Sí, es cierto. Ok, ¿qué encontramos? Una Unburial Rites y un... No. Creí que era el otro bicho que revive. Pero esto siempre va a ser value en este mazo. Siempre alguna carta nos va a encontrar. Obelia no es la mejor carta para revivir. Pero bueno, eventualmente eso quizás se convierta en otra copia de... Otra copia de Hornet Queen. A ver si el oponente quiere bloquear. Imagino que no. ¿Saben qué? Voy a hacer la Hidra este turno, ¿eh? Sé que parece una jugada medio greedy, pero la verdad es que... Esto es un intento del próximo turno jugar a Vivian con una mesa dentro de todo vacía. ¡No! Muy tentado a ser Vivian acá. O sea, esto es... Qué buen cover este, hermano. ¿Qué onda, juez? ¿Cómo ves ahí? ¿Qué onda, Yaui? ¿No fue como muy agresivo? Este solamente Webmagic acá. No fue muy agresivo esto, o sea. ¿No? ¿Qué onda, Dave? ¿Cómo va?
Lo siento como ligeramente agresivo lo del oponente acá. No sé, me suena como muy violento, ¿no? Algo raro tiene que estar pasando acá, pero bueno, no importa, vamos a hacer así. Wow, di nada al oponente, no me puedo creer. Voy a hacer esto, me parece. Okay. No hay forma de que la Vivian muera por combate acá. O sea, no le va a pegar a la Vivian. En todo caso, la matará con algo, ¿no? Puede ser, ¿eh? Puede ser. Puede ser que tuviera, no sé. Quizá quería jugar otra carta el rival. Es muy raro lo que hizo. Además lo hizo como conjuro. O sea, a veces, ¿por qué, no? No sé. Pero tengo el Amberia Rites en el cementerio, oponente. ¿Va a jugar una ira al oponente? ¿Pero si va a jugar una ira? No me mata el bicho. Estoy medio perdido. No sé lo que está pasando acá realmente, pero. La verdad que voy a dejar la Hornet Queen en el cementerio ahora. No, no es necesario, me parece. Realmente no es necesario, ¿no? Como que ganamos por el aire con todo lo demás. Sí. Voy a hacer esto para asegurar el letal a la vuelta. Hacer esto y creo que pasar el turno, honestamente. No quiero jugar más nada. ¿Para qué voy a jugar algo más? Para que lo prenda en derecha y haga undo, no sé qué, y mate todo. ¿No? Nos jugamos a media. Algo tiene que hacer para estabilizar. Eldrazi nombró. Troll. Troll. ¿Por qué nombrar Eldrazi teniendo las opciones al principio? ¿Vieron? Para nombrar tipo estrella marina, de no sé qué. Nuestro cementerio va a ser una fuente de value infinita todo el día. Ok. Este bicho, dentro de todo, no está mal acá. Bueno, entonces ya volvemos a proponer acá, ¿no? ¿Dónde estás? Jorneto. Supongo que esto es suficiente también. La verdad que no voy a jugar más nada. ¿No? Estrella de mar, por las dudas. Cosa que sabés que no misiás nunca. Sí. No, no sé qué estaba pasando en este partido, pero el oponente algo se perdió acá. Ok, entonces cartas que serían útiles en contra del rival. Nova Purificadora, ponele. Tiene muchos encantamientos el oponente. Pero la verdad, o sea, tenemos Vivian y salvo que saque alguno de los drops bajos, tipo Kenra, que me la juegue para explayar este doble blanco, teniendo pocas fuentes. Pero puede ser. Porque en mitad del partido se va a estirar igualmente acá. Por ahí para una llanura más, pero no, me parece que no. Tenemos 4 o 5 fuentes de blanco. No sé qué le pasó al rival acá. Quizás estaba jugando mientras estaba haciendo otra cosa. Que eso puede pasar porque el encantamiento ese de 4 maná, jugarlo como conjuro a la 1-1. Es como si el oponente hubiera jugado algo sin prestar atención ahí. Otra explicación no hay. Hoy está bastante homogéneo el Swan Request igual, ¿eh? Bastante homogéneo. No estamos jugando ningún mazo, estamos jugando cubo. Opa. Mira esta mano.
Ahora que vi que el mazo del oponente es súper lento, me voy a quedar esta mano. Y voy a arrancar jugando a este bicho. ¿No? Que el oponente tiene la 3-2. Si no quiere matar, que lo mate, ¿no? Cling to Dust en respuesta a Lamberial, tremendo. Descomponedor. Muy duro. Cuando te sacan el target en respuesta, brutal. Carta favorita de arena. ¿Cuál es su carta favorita de arena, chicos? ¿Mi carta favorita de arena? No recuerdo tener una carta favorita en arena. Las cartas más favoritas creo que no están en arena. El Delver. Uy, hermano. El Delver, carta favorita. ¿Qué respuesta? ¿Cuál es tu carta favorita? El Delver. Mamá. Está bien, ¿no? Cada uno, o sea. Pero. El Delver o Secrets. Me vuelvo loco. Mirá que hay bichos. Pomo para elegir, ¿eh? Pero. No puedo creer que no robamos la tierra. Dos tierras son de draw con Mir del Paladio y Rishkar. Y no robamos la tierra. Nicol Bolas, Morfoide, El Agent of Treachery, Indonaipe, Torrential Hierhull por ahí, mira, Oko. Bueno, Oko está en arena. La verdad que nunca pensé, de arena, digamos, mi carta favorita. Me dediqué tres tierras, ¿verdad? Nos dediquemos tres tierras. No, bueno, más o menos. De arena, Carnage Tyrant, mamá. ¿Por qué? ¿Por qué otra vez? Otra vez hace lo mismo el hombre. Caliente con el coso este, como conjuro, lo saca como si fuera un Planeswalker. ¿Qué onda, mago? ¿Cómo ves hoy? El tema de este bicho se va a morir, pero bueno. No entiendo. Muy, muy violento. Ok. Entonces, no hay nada grave todavía. Muy peligroso jugar el Polucranos. Pues si el oponente después me revive el Polucranos. Me mata el Polucranos y después me lo revive. Me boxea. Vamos a hacer esto. Esto me da la segunda fuente de verde, en teoría, si no muere. Tiene mitad de todo descartar el Primal Command, la verdad. Para no darle un buen target para revivir al rival. Porque si le doy un Planeswalker. El Garruk no es tan grave, honestamente. Quizás el Garruk puedo dárselo. Esta carta es muy buena, pero la verdad tiene pinta que prefiero hacer esto, ¿no? Mirá, esperarle crecimiento. Soy el único que la juega, si la mayoría la conocen. Mundungu. Ah, no. Ah, no. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Bueno, tenemos que acelerar el clock acá, de alguna forma. Porque no tenemos forma de interactuar con el tope del oponente. Entonces, primero que nada. ¿Qué revive esto? Revive Valentín Mir del Paladio. No es tan grave realmente. La pregunta es: ¿qué pasa si hago esto y al otro turno lo pierdo, ¿no? Pero quizá tengo que apostar acá. Me la juego, chicos. Esto me permite al otro turno, de alguna manera, tener un turno un poco más explosivo y empezar a usar el doble de maná todos los turnos. No sé si estuvo bien. Porque el oponente va a robar. O sea, tenemos tres turnos nada más.
Niv-Mizzet Reborn no es una mala carta para elegir ahí. Wow, el oponente jugó algo que nos gana el partido. Entonces, ¿cuántas cartas tiene en el tope? 4 cartas más. Cosa que si rompemos esto a este turno, son 4 turnos. No. Es que lo que no entiendo es lo siguiente, o sea, las dos cartas que robó por el turno del oponente fueron los descartes. El oponente robó descarte, descarte, pero si no hubiera jugado un descarte antes, ¿no? O sea, que robó dos cartas por el turno, descarte, descarte. No. Ok, hay 3 cartas en el tope del mazo. Me va a matar el bicho el oponente. Y sí, tiene sentido. 3 cartas en el tope del mazo el oponente. Por favor, Viviana, portate bien. Portate bien. No, querida. Estás pelotudeando todo el día. Me cago en la puta madre. Qué bárbaro. Una cosa increíble. ¿Cómo va a misear ahí? Se puede creer. Un bicho, güey. No tenemos tantos bichos igual acá, Pasa que no puedo jugar este naipe para recuperar la 1-1, nada más. El tema es que tirar la 1-1 puede ya robarnos una carta tirando bichos al cementerio, pero es como medio picante, güey. Pasa que la 1-1 al otro turno también ataca a la Liliana, ¿sí? Pierdo el Mirari's Way, que ese es el problema. Pero tengo la 2-2 para atacar la Liliana y me puede ya robar un bicho. Me parece que tengo que esperar. Me parece que es una locura hacer eso. Pero tenemos 2 turnos para matar al oponente. ¿Cómo proponemos letal en 2 turnos? Yo supongo que una Hornet Queen con algo de vaca puede ganar el partido en 2 turnos. Contra nada. Ok, eso está bueno. ¿Y qué va a hacer? Va a activar la Liliana y descartar otra tierra, entonces... Me parece que esto es mejor, ¿no?
Bueno, tenemos que matar al oponente en dos turnos. Vamos a empezar por acá. Hornet Wing. Entonces esto pone 6 de fuerza en juego. Y pegamos 2. No, no puedo, ¿puedo dequear con esto al oponente? ¿Qué haría sin el chat, eh? Qué cosa bárbara, no se puede creer. El ojete, eh. El ojete. Encima me exilié todas las tierras. La estoy boludeando mal. Porque yo recuperaba la tierra igual, ¿no? Luego regresas. Sí. Ok, vamos a hacer esto. La verdad que la Liliana, este turno, me importa un comino. Esto pone un bichito acá. Ok, vas. ¿Cómo zafamos? 6, 7, 8, 9, 3. Por el amor de Dios, ya vamos a perder este partido. No había cerveza que me bajara la descompostura acá. Por Dios. No sé ni qué pasó este partido. Lo único que sé es que hicimos lo correcto el turno de romper el Mirage Wake. ¿No? Que rompimos el Mirage Wake, agregamos todo de maná, rompimos encantamientos, pusimos la 1-1 en juego y esa 1-1 robó un bichito ahí atrás. Eso estuvo bien. Eso estuvo bien, eso estuvo bastante bien. ¿No? Pero viene el chat ahí dequeando, ¿no? La verdad que ni me acordaba que podía ser objetivo al oponente con esa, ¿eh? Linda play, la posta linda play, ¿eh? Linda play. ¿Se dan cuenta que en general los streamers siempre dicen como que... No, ¿qué son estas manos? Man. Pokear esta mano, no es horrible, pero donde el rival juega un mazo medio rápido... Me quedar. En general los streamers dicen como que cuando juegan con el chat, como que juegan peor, porque el chat. En este canal se juega mejor con el chat. Siempre. ¿Qué me voy a hacer el boludo? ¿De verdad? Sí, viene el oponente, ¿eh?
La 12 de las magias es. Bueno, drop 2, lindo. Drop 3, tenemos el bichito cara de maná. Hay muchas chances que si el oponente tiene un removal, tal cual, hermano, lo tire acá directamente, entonces esto sobreviva. Está buenísimo. Hacemos así, pasamos. Próximo turno tenemos 6 maná. Este bicho no lo vamos a pelear, obvio. Pero ¿qué podemos buscar? Podemos buscar eventualmente... Oh, por Dios. Buscar el Polu, eventualmente. Estas cartas no las quiero descartar igualmente, ¿no? Esto es para descartar un elfito, un bicho malo, después, ¿no? Y sí. Esto se juega así, chicos. O sea, no sé qué, ¿no? No sé qué me... No sé qué decirles, realmente. No sé qué decirles, realmente. Pero cuando uno dice que esto se juega así, esto se juega así. Esto se juega así. Vamos a agarrar un polo acá. Sí, está todo armado. No puede ser. Estaba todo pensado. Todo planificado. No me van a decir que no. Cuando armamos el mazo estaba en mente esto. Pará, lo dijimos. Lo dijimos, que esto es una posibilidad. Lo ponente puede conseguir el partido ahora. ¿Por qué va a tener Languish otra vez? Me jugó un drop 2 y atrás de un Languish. Primero tradeo y después robo. Está sacado el oponente. Sacado el rival. Una cosa increíble. 1, 2, 3, 4, 5. La verdad, quizá podría descartar el Polukranos, pero prefiero pegarle dos más al oponente acá. Tipo, todo más, de hecho. Sí, me parece que es mejor hacer esto en lugar de hacerlo full. Juega peor en contra de Languish. Eso lo voy a decir. Pero ¿qué sentido tiene que el oponente tenga Languish de main de que en un mazo dos colores con todos estos bichitos? Ninguno, ¿no? No puede tener Languish en el mazo. Pero Languish estaría jugando un mazo más control. No estaría jugando estas cosas. Bueno, no sería así. Puede descartar el Polu también, pero la verdad... ¿No? ¿Qué onda, Bardo? ¿Cómo ves ahí? Si la Hornet Queen se muere, la revivimos de nuevo. Si no, la revivimos de recontra de nuevo con esto. Sacrifica una criatura, me vuelvo loco. Ok, no estuvo mal eso para el oponente, ¿eh? 4, 5, 6, 7. No estuvo mal. No hay peores. Hagamos así, ofrezcamos el trade a 3-4 con la 2-3. Total, medio lo mismo. Hagamos polu. Bajemos esto. Busquemos un pantano. Pasemos. Me va a descartar el comando del oponente. Y bueno, así es la vida. Me descartará el comando de la última carta con alguna cosa. Y con esto le ganaremos. Tenemos mucho value acá. No, Crane, me parece que no es necesario hacer tipo... Porque no la voy a revivir de nuevo todavía, ¿no? No quiero hacer tan all-in todavía. No es necesario, realmente. No es necesario, realmente. Pucha, la verdad que ahora teniendo ese Planeswalker, honestamente, me parece que puedo usar el Command Dreadhorde acá. La verdad. Y sí. Creo que sí. ¿Cuántos son? 5, 8, 10. Son 7 más 2, 9. ¿Nos vamos a 9? Yo creo que sí. Está bien así, chicos. Está bien así. Es más que suficiente esto. No hay que ser grillo. O sea, ¿qué va a hacer el oponente acá? Dejo el Planeswalker en juego y tengo el Lamberial Rise en el tacho para volver a jugar. En el caso de que el oponente enderece y haga 8 maná Exodia limpio la mesa. Sigo teniendo cosas para jugar el partido. No sé qué está pasando acá. Me voy a tener listo. Este mazo es perfecto.
Este mazo es perfecto. Perfecto, perfecto. Perfecto. Para pam pam. Qué bárbaro, ¿eh? Todo el mundo abriendo sus sobrecitos de Kalheim. No, de Kalheim no, de Modern Horizons. Y acá que DHL me manda un mensaje diciendo que me iba a mandar un... que me iba a llegar un paquete, pero resulta que el paquete no me llega porque hubo un problema en el envío y resulta que no encontraron mi dirección y resulta que fue para otro lado. Está bien, DHL. Ni que viviera en el medio del Congo, hermano. Tampoco, ¿no? Igual no tiene que ver con Modern Horizons, imagino, pero... Ok, esta carta no está nada mal. ¿Sí? No veo por qué no. No, al DHL boludeando, pero bueno. O sea, la verdad que es bastante curioso, honestamente. Pero yo les digo... Me sirve. Yo vivo 15 cuadras afuera. A 15 cuadras de distancia de lo que es el cuadrado como principal de la ciudad. Esta es una ciudad muy chica. Esas 15 cuadras hacen... Robo una carta y pierde una vida y yo sacrifico una criatura. Pero... Por Dios. Esas 15 cuadras de diferencia hacen que nada llegue bien a mi casa. Nada. El correo se pierde. ¿Vos querés pedir una pizza? Y hasta ahí no llego. Pero ¿por qué no llegás? Si llegás acá a 15 cuadras. Y hasta ahí no llego. Forma. Nada. Internet. Una conexión a internet como la gente. No, tipo. No llega tampoco. Si estuviera a 15 cuadras de distancia acá, llegaría fibra óptica. Internet simétrico, todo. 15 cuadras, no, hasta ahí no llego. Hermano, la de pedirse una... ¿Querés pedir una hamburguesa? Nosotros no solemos pedir comida nosotros en general, pero... Igualmente, o sea, vos querés pedir... No llego, hasta ahí no llego. Hermano. Bueno, contra Black White, vamos a jugar el mirar y juegue, ¿eh? Me parece. Lo que tienes que... Creo que no puedo pegar. En teoría, nada, sí puedo pegar. Puedo perder el Planeswalker. No tiene mucho sentido pegar acá, quizás. Podemos esperar un turno más para atacar. No, bueno, salir de la TAM ya sería... No es la idea tampoco, ¿no? No es culpa... No es culpa de Latinoamérica que esas 15 cuadras parezcan que son una distancia de locos, ¿no? Tampoco nos la agarramos con cualquier. Pero es muy curioso, realmente. ¿No? Son 15 cuadras. No, puedo pegar, pero el tema es que si pego, el oponente en el final del turno descarta con esto, endereza, me mata la 2-4 y me mata el Planeswalker. Al pedo. Pasamos un turno más. Acá. Ok. No sé por qué no descartó el oponente ahí. Mira vos. Exilia a cualquier permanente, eso, hermano. Mira vos. Bueno. A ver si este bicho roba otra cartita acá. Eso es una tierra, pero no en la tierra que necesitábamos. Bueno. A la mierda, colegio. El volumen ahí explota todo. Entonces me toca asegurar que este Planeswalker muera, ¿verdad? Podría estar haber topdecado un removal el oponente ese turno y meterme con una trampa mortal acá. Puede ser. Vamos a hacerlo por las dudas así. Es un partido en el cual creo que vamos a ganar por grindearlo, ¿sí? Ok, ahora que eso sucedió, que el oponente no hizo nada en el medio, vemos cómo seguimos. Excelente. Bueno, no está mal.
La diferencia del volumen de los temas, tremendo. Ok, quizás no, quizás es un partido que se va a definir por una cita de él. No habíamos visto esa carta. Haberle metido presión al oponente hubiera estado bueno. Ahora que sabemos que el oponente tiene esto, el oponente juega igual que nosotros con esta carta. Para el ojete. Qué bárbaro, ¿eh? ¿Qué onda, Drobi? ¿Cómo ves ahí? Puede haber usado esto ahí, pero me parece que no tiene sentido. 3, 5, 6. No entiendo nada. Están ahí las cartas. No, pero están ahí. No, no están. Están ahí, ¿no? Están ahí, ¿no? Como decía el otro también la. ¿Cómo decía? ¿Las que están ahí? Están ahí, ¿no? Caranca. Caranca, le decía el otro. Están ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Estaban ahí las cartas. No, no, no le jugué ninguna carta nueva. El garro que estaba en juego, el otro estaba en cementerio. Increíble. Y sí, yo. ¿Qué sé yo? ¿Mm? Es que, digamos. Es cierto que da calentura no poder jugar el. La carta que tenés en el tope del mazo. No la querés jugar. Pero también si te va a morir. También por repente puede apostar a que yo no me voy a dar cuenta. ¿Sí? No, no es que. O sea, bueno, lo juego y al final por ahí no ve letal, no ve letal, ¿no? Por ahí no ve. Ah, sí, yo no sé si están poniendo, hace rato que no lo digo, pero los subs pueden hacer comando música y poner el link del video de YouTube que quieran que suene y suena la música. Opa, qué salida, ¿eh? ¿Qué pasa letal ahí? Ese hermano, opa, la salida del oponente, ¿eh? Gracias Light ahí por esos 19 mesazos, ¿cómo va eso ahí? ¿Cómo va? A ver. Uy, el robo. Bueno, va a ser un partido si el oponente puede matar a este bicho o si no lo puede matar, ¿eh? Hicimos turno 2 piedra, turno 3 polucranos. En general una salida rápida, sólida. Pero donde drogó con un oponente que hizo 1, 2, 3, suele ser lento. Fíjense cómo cambian los partidos, ¿no? Como que esta salida. Si estamos on the play, el oponente no tiene drop 1, es como que estamos saliendo rapidísimo. Acá parece que estamos re lento ya. Zafamos, el rival no tiene remueva el pueblo, me sirve. Pero hay que tomar una decisión en función de lo que robemos. Nada. Ni siquiera tenemos otra fuente de negro. Esto es otra fuente de negro. Tiene pinta de que tengo que hacer esto y pasar el turno. No puedo jugar al Miraris acá. El Miraris no me deja pelear este turno. Es un desastre realmente. Y de esta manera puedo dejar esto abierto también. Medio bravo, ¿eh? Porque si hago esto después al otro turno, ¿qué hago? Hago Miraris Wake y dejo dos mana abierto. El oponente no tenía removal este turno para el Polucranos. Pero puede llegar a top deck. Ok, voy a hacer así. La voy a jugar segura. La voy a pasar. Tengo que poder pelearle un bicho al oponente este turno.
Tengo que poder sacarme encima el Celebrant, sacarme encima el Segador. Quiero ver qué hace el oponente, si ataca o no también. Si el oponente tira removal, igual no estoy seguro si puedo jugar esto acá. Quizás tenga que pelear en respuesta igualmente. Porque el bicho vuelve girado y tengo una sola fuente de negro también, ¿no? Girado es cuando tengo... Sí. Y sí. Mirá vos. ¿Y qué hace con eso? No está mal, pero... ¿Cuándo sale el set 2022? ¿El core set 2022? Creo que no va a haber más core set. Bueno, hagamos esto. Es un pinguito. No, pero el core set en general suele salir el año anterior, ¿eh? Está bien la pregunta, pero me parece que igual no va a salir core set. Esta vez. Ok, bueno. Entonces. Hacemos Mirage Wake que este turno. Tapeamos el fight. Porque ahora lo que tiene es que esta carta me deja pelear una sola vez. Igualmente. Así que en todo caso. Hacemos Mirage Wake acá. Y el bicho se hace 4-4. Dejamos esto abierto. Estamos bien. El único problema es que esta carta nos puede hacer daño sin pegarnos, es el drama, pero... Hay un límite para la cantidad de músicas, de canciones que se... Oh, por Dios. Te invita a lo puente y va a dejar resolver esto, ¿eh? Salvo que tenga esta carta también en la mano. Queda como 1-1, exactamente. Así es. Es una 0-0, pero queda como 1-1. Exactamente. Ok, fue para filtrar daños directamente. Medio que el comando de Dreadhorde está medio complicado de jugarlo ya acá. Quizás eventualmente revivir este bicho y volver a ganar las vidas no esté mal. Vamos a enderezar con 3 semanas para jugar. Que no está mal también. Vamos a hacer esto. Y dejar abierto para pelear. Me sorprende la salida lenta ahora del oponente, ¿no? Debe haber fludeado, quizás. Ok. Eso puede llevarnos más opciones. Doom Foretol. Doom Foretol en mazo agro me gusta, ¿eh? Me gusta. Elfo. Ok. Bueno. A ver. 2, 4, 6. 7. Empecemos por acá. Porque esto lo vamos a hacer sí o sí. Arigato. Arigato. Entonces ahora en teoría podría usar el maná para hacer elfo, pelearle otro bicho al oponente y listo, ¿no? También podría no jugar el elfo ahora. Con todo esto, honestamente, ya tiene pinta de que no es necesario. No estoy pensando si quiero jugar el comando de Dreadhorde o no. Podría ser Celebrant. Y esto, por ejemplo. Y chill. Y irme a quedarme en 6. Y esto me gana vidas después. Pues al mismo tiempo dejar el fight abierto tiene pinta de ganar el partido directamente. Sí. Ya está. Dejamos acá. La la. Eso me puede sacar el Mirage Wake, ¿eh? ¿Qué onda, Sakri? ¿Cómo ves hoy? Esto me saca el Mirage Wake. Mirá vos. ¡No! No entiendo, pero ¿qué?
Era lo peor. El peor, lo único que no podía tocar con esa carta acá. Tengo ganas de algo fancy acá. 6, 12, 13. 13. Menos 6. Menos 1 son 7. Me quedan 6 manaes. Y con 6 manaes puedo hacer Garruk Sentinela de última. No, porque me pide 3 verdes. Podría jugar el comando también primero y hacer esto. Quizás esto, esto y esto, y quedan 5. Pues una cosa. ¿Cuán greedy es hacer así? No será así. No, vamos a hacer una cosa. Este turno no voy a pegar. Y voy a pasar el turno, me parece. Quiero hacer una jugada que no sé si va a salir. No, necesito 6, 8, 9. Y tengo 12, 13. O sea, puedo hacer esto de última, romper la piedra para ver si encuentro algo más. No, no, porque lo voy a hacer después igualmente. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 4, 4, 8, 9 y 3, 12. Ok. Porque quiero ver qué hace el oponente. A ver, el oponente. ¿Cuánto le pegamos ahí? Son 8, 16, 19, 22. Quiero ver qué hace el rival. Porque si el rival se tapea para alguna boludez, pierde el partido el próximo turno. Ah, pero las cosas hacen menos daño. Ok, no. Las cosas pegan menos, ¿no? No, tranquilo, Quintas Meister. We have a better plan here. I have a surprise for my opponent this turn. I want my opponent to tap out. The problem with that play is that we only deal 3 damage to a 3-4 because of this. So if we pump the Polukranos to a 4-4, we deal only 3 damage. So that doesn't work. ¿Qué va a hacer el oponente acá? El Schnorr estaba linda, ¿eh? No funcionaba esa jugada, ¿sí? Porque se previene un daño. Aguanté. De hecho, me había olvidado de esto en el sentido de que no tenemos letal al otro turno, porque las arañitas pegan. Pega muy poco. Genial, ok. Entonces el oponente me va a dar acá. ¿Qué? No, ahora no entiendo qué está pasando, honestamente. Ahora no tengo la menor idea de qué está pasando. ¿Me quiere matar tipo con los daños el oponente? ¿Qué son 4 daños esto? 3 daños. Mira, 7. No entiendo esta persona. Me voy a 7 con pelotas. Bueno, lo voy a hacer ahora, ¿tá? Voy a hacer la jugadita ahora.
tema es no tengo el letal porque. Por el artefacto. Esa es la joda. Pero ahora me voy a sacar de encima este coso urgentemente. Donde el oponente haga ninguna cosa rara. Y estamos en 4 vidas. 4 vidas no es tanto, ¿no? No es tanto, 4 vidas. De hecho, encima no me quedó maná para pelear con el polo después. Bueno. Entonces, ¿cuánto tenemos acá? 2. ¡No, amigo! Tenés el artefacto. ¿Saben cuántos turnos necesitaba para ganar el partido? 27. Porque el artefacto ese contra la Hornet Queen no me deja pegar. O sea, no entiendo. No entiendo. Realmente no entiendo. Voy a poner una llanura más, porque me parece que necesito un poco de las cartas blancas acá. Tipo, este naipe está bueno para el partido. Y creo que poner el Suerte Plushing o va a tener algún removal de exilio más. Y sacar alguna huevada cualquiera, tipo algo que realmente no valga. Onda, el comando de Dreadhorde igual no está mal en el partido, pero quizá lo podría sacar. Garruk on the draw es medio pomelo también, realmente. Quizás el Garruk no vale la pena. On the draw contra este mazo súper veloz. No, es que faltaba 1 hora y media para que ganáramos ese partido. 1 hora y media para ganar. No se puede creer, no puede conceder ahí el partido. Una base de maná bastante desprolija, honestamente, pero dentro de todo igualmente no está mal. La verdad que estoy medio tentado a dejar el comando, igual. Vamos a sacar a este bicho. Igual el plan del deck lo quiero dejar. Toda esta cosa de autodequeo y todo la quiero dejar. Bueno, no puede ser. No, o sea, puede ser de embole, de que se aburrió en el sentido por ahí, cree que ya no puede ganar el partido. Entonces concede, ya está, no puedo ganar, dice, me voy. Está bien. Pero, o sea, por ahí uno termina mostrando más cartas, ¿viste? No, el Primal Command no lo robamos en todo el día, la verdad. Puede ser que no lo robemos nunca. Ya a esta altura. Esto es lindo en este mazo, ¿eh? Tenemos un montón de value en el Touch Me. Entonces este bicho eventualmente lo voy a sacar. Supongo que no está bueno dejar que el oponente lo use otro turno porque va a repartir los contadores. Pero no es tan grave este turno, me parece. Vamos a esperar un turno más. Va a poner pagado vidas para exiliarle esto ahora, pero. Ah, bueno, si va a hacer eso. Mejor todavía. Entonces vamos a hacer esto acá este turno. Y con los otros dos maná quizás hacer bicho bicho en el quilombo. Estoy muy tentado a champear, honestamente. Tenemos mucho value en el cementerio entre los polucranos, los Umbreal Rites y todo. Cierto que pierdo el maná ahí, pero creo que no es tan grave. Guardemos Rishkar entonces. Porque quizás este bicho es mejor como 1-1 acá igual, ¿eh? Me parece que en este partido esto es un poco mejor. Como 1-1. ¿Qué dicen? ¿Debería ser esto? Sí. Vamos a pasar. No sé si está bien querer ambushear al oponente acá, pero. Va. El torneo de póker. El torneo fuerte de póker ahora arranca en 1 hora. Y en un toque arrancamos ya con los qualifiers y todo. Estamos. Tengo que ir al baño. Mirá vos, menos mal. Lo que tiene que igualmente este bicho no tengo. A ver, vamos a dejar que el oponente ponga el contador acá. Lo que pasa es que reparten contador uno de estos bichos y me rompe el juego. Que es muy probable que el oponente no pegue con rank. Entonces, ¿no? ¿Por qué va a pegar con rank? Para suicidarla al pedo, ¿no? Pero.
Estás jugando sin prestar atención, o sea, no. Obvio que bajás rank y querés pegar, pero tenés que prestar atención al partido, o sea, no, no hay motivo alguno para hacer eso. Honestamente no lo hay. Mirá, bueno, quizás ese es un motivo que quería poder jugar eso atrás después. Puede ser. Puede ser. Mirá quién apareció. Mirá quién apareció. Entonces, si hacemos 2, 3, 4, no podemos jugar ambas cosas, ¿verdad? Hacer así, no, no puedo. Entonces, hagamos esto este turno. Más que es mucho daño el que tomo a la vuelta. Quizá mejor pagar 2 vidas y dejar estos para bloquear. No, no, no. Esto es. Hay que poner una tierra en el tope del oponente y buscar el Volucranus acá, probablemente. Voy a pagar 2 vidas acá. Vamos así, y así, y hacemos Tuki. Y buscamos. Volucranus, quizás Hornet Queen. Tengo 6 maná, honestamente. Quizás. Pasa que, digamos, tengo que robar una tierra y la casteo. Quizás sea mejor. De última tengo el Rishkar. Puede ser. Entonces pego 1 y yo quedo en 13. Lo bueno me pega 7. Porque no voy a doble bloquear, porque no quiero perder este bicho. Ok. Entonces la joda con eso es que tutoreamos una criatura y el oponente le robamos un droste para el oponente, le ponemos la tierra al tope. Ok. Esto con los tokens de Hornet Queen ahora sí es un problema, ¿eh? Wow. Ok, robamos la tierra, que es decente. Pucha, pero nos arruina los tokens. Tenemos que inflar los tokens con el Rishkar, ¿eh? El Gravepact no, no va a suceder. Mira, palos. Ah, no sé. Últimamente están saliendo cartas muy locas. Ok, es un buen ataque. Es un buen ataque. Buen ataque. Me obliga a champear un poco. Vamos a champear así. Quizá podría tradear la Hornet Queen. Honestamente, no sé si hay mucha razón para no tradear acá. Pero tengo que salvar las vidas. Y después pongo los contadores acá. La razón para no tradear quizás es que no tengo esto, no tengo maná para hacer esto directamente. No, pero está bien, tradeemos. Aparte el bicho en el cementerio está bueno. Está bien, tradeemos ahí. Y champeamos los otros dos bichos. No tengo maná para activar esto, no es tan grave. La Hornet Queen no fue muy buena acá. Quizás el Volucranus sea mejor, ¿eh? Viendo lo que terminó pasando. Igualmente el partido está estabilizado desde acá. Tenemos 5 bichos, 2 flyers. La la! ¿Y qué tiene para jugar el oponente ahí? Por el momento nada. Ojo, ¿ah? ¿Eh? Menos mal que todo lo que murió se exilió, gracias al licenciado Valentín, arigato. Qué grande el Valentín, ¿eh? Uy, qué bomba atómica. Ok, se picó el asunto, ¿eh? Ahora se picó el asunto. Porque ahora el oponente tiene buenos ataques, en teoría. Más o menos. O sea, en realidad el oponente no debería dejar que esto muera. La tontería tampoco es tan grave, porque la Valkmira previene que la araña mate la 2-1, por ejemplo. Entonces, si la araña entra en juego, no mata la 2-1. Hasta podría haber atacado con la 4-5 al oponente, honestamente, me parece. Es un buen ataque igual, ¿eh? Estamos jodidos. Entonces, tenemos que hacer algunos tradeos. Lurrus tiene que morir. Y tenemos que champear como locos acá. Bueno, puso 2 herbos, está bien. Quizás así nos vamos a una vida. Le quiero guardar un par de bichos para esto también. ¿Qué top deck, hermano?
Aunque así estoy muerto por arriba, en realidad, ¿no? A la vuelta. Ok, que lo vea el oponente. Claro, porque sacrifiqué la 1-2. Qué boludo, la 1-2 tenía Reach. Pero tiene que tener ganas de pegar con los Flyers. No hay nada con First Strike acá, ¿no? Como para ganar las vidas primero. No. Okay. Wow. ¿Qué trabajo hizo ese artefacto y el top del ángel increíble? Entonces cambia la joda acá. La verdad que esta carta sigue siendo muy buena. La verdad que no cambia nada. O sea, tenemos que jugar con esas cartas en mente, sabiendo que el oponente tiene esas cartas y acomodarnos. Algunas cosas distintas podríamos haber hecho este partido. La Hornet Queen no estuvo bien al final contra ese artefacto. Me tenté por el hecho de tener la 2-2 en la mano que ponía contadores, pero probablemente el Polucranos hubiera sido mejor. Sí, probablemente. Sí. Pero habíamos visto ese artefacto cuando buscamos la cosa. No. No estaba en juego todavía. No, no estaba en juego. Porque le pusimos una tierra en el tope. Si hubiera estado en juego, le hubiéramos puesto el artefacto en el tope. No, no lo habíamos visto todavía. Pero bueno, lo vimos el partido anterior. Sabíamos que estaba en el mazo del oponente. Fabricar Tommy es una habilidad del. ¿Cómo se llamaba el set? Es una habilidad que dice: cuando una criatura tiene que fabricar, puedes ponerle esa misma cantidad de contadores más uno, o en lugar de eso, puedes poner artefactos 1-1 mires. Lo bajo después, sí. De Aetherworks, de ese set, es del de la Aetherworks. Tutu, tarada, tururu. Ya se viene el póker, ¿eh? Termina esta partida. Hacemos el cambiazo. Va, esta es la tercera, ¿no? Tengo que ir al baño igualmente, me estoy meando fuertemente. Pero ya se viene, ¿eh? Sí, no lo habíamos visto el partido anterior. Cuando arranqué a jugar estaba Innistrad. Justo recién salido Innistrad. Cuando arranqué a jugar, así. Cuando dije, bueno, empiezo a jugar Magic. El grandioso Innistrad. Sí. Wow, se está tomando el tiempo para sideboardear, ¿eh? Sí. Con el mate en general voy al baño 300 veces acá. Bien. No es tanto líquido, como el mate es más líquido, pero. Se está tomando 2 minutos. ¿Cuánto tiempo hay para sideboardear? Son 2 minutos en total. No se habrá bugueado, ¿no? Sí, al final estaba más rica que al principio, realmente. Es en serio, ¿no? Terminó estando más rica de lo que estaba al principio. Sí, señor, ahí estamos. GG. Voy a buscar un pantano igualmente acá, ¿eh? No voy a buscar la segunda fuente de verde porque con la cantidad de cartas que vamos a robar y la dríada, muchas chances de encontrar el bosque. En ese sentido también podría decir, bueno, busca el bosque, total vas a encontrar el pantano después, ¿no? Pero también me corto la posibilidad de jugar las tierras, las cartas negras que robe en curva. Entonces voy a buscar un pantano con esto. Y el segundo verde va a venir. Tenemos 1000 fuentes de verde. 1000. En estándar, sí, no, yo no lo hice. Cuando empecé a jugar no jugaba en Snapcaster. Me lo jugaron a mí, digamos, en estándar. No sé si era muy fuerte en estándar igual, o sí. No, no recuerdo cuán fuerte era en estándar, honestamente. Pero seguro que en estándar no era tan fuerte como lo fue después. No, no hay chance. Ok, bueno, activemos esto primero, a ver. Ah, mira vos. Mira vos. Bueno, ya es una fuente verde. En octava. Ni lo pienso, ¿eh? Nada que pensar acá. Fuera. Fuera. Mira. Entonces hagamos Rishkar, pongamos contadores, el próximo turno tenemos 6 maná. Si quiero usar este bicho para ganar maná, lo puedo hacer. Y este es el turno en el cual el oponente hace algo fuerte. Si no hace algo fuerte este turno, eso no es muy fuerte, realmente.
6. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 2. La verdad que si eso es lo mejor que tiene para hacer el oponente. Tiene pinta de que tenemos que hacer el comando acá. Si esa es la mejor jugada del rival. No sé si devolverle esta carta igualmente, pero... Ok, con las dos no. Buscamos el Polucranus entonces, dijimos, por las dudas. También no sé si necesito. Pasa que tenemos esto para usar la Hornet Queen. No, vamos a la Hornet Queen. Y pasamos. Sí, verde bastante bien. Puso Helio. Si eso fue lo mejor que tuvo, va a ser el turno anterior. Hay chance de que este turno no tenga nada muy importante para hacer. Comprar un turno extra acá para nosotros está bueno porque ahora podemos gastar la Hornet Queen directamente. Podemos hacer esto y Planeswalker también si encontramos una tierra. ¿No? El comando es muy bueno. Esa carta es medio lenta a veces. Es una carta medio lenta a veces, pero es muy fuerte. Llego, ¿no? No bajé tierra todavía. Este oponente tenía Malatite. No recuerdo. No recuerdo. Quizás en el combo con el Velomachus. Nadie puede hacer el combo con el Velomachus acá. Creo que no está el Velomachus. Ok, bueno. Al oponente no le gustó lo que pasó ahí. O sea, con el comando lo time walkeamos. Eso fue lo que pasó, ¿no? Le hicimos time walk al rival. Porque le pusimos la tierra en el tope y tuvo un turno flojo antes. Y no logró hacer nada. A ver cómo había puesto la predicción. 50% cada uno había puesto. Mire, wow. 50 y 50. Suman esos puntos, ¿eh? Suman esos puntos y sumamos. Opa, una mítica también. Sirve, no está mal.